Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun. Y hoy chicos vamos a abrir nuestro primer huevo, ¿vale? O sea, tengo un huevo que solo le queda una victoria para abrirse, fijaos, atentos. Los huevos chicos normales se abren con, los simples, se abren con victorias, ¿vale? Por ejemplo te dice, tienes que ganar tres veces, tres victorias para abrir el huevo. Pues bueno chicos, yo tengo que ganar una vez, una sola vez, me ponía tres, pero ya he ganado. Fuera de cámaras, para que no se os haga muy, muy largo el vídeo chicos. Y tenemos que ganar una sola partida, chicos, para desbloquear el huevo, ¿vale? Va a ser rapidito, voy a ganar y vamos a ver qué me toca en un huevo simple. Y fijaos que tengo otro huevo que me han dado antes, que es un huevo magical. Esos son de los buenos, ¿no? Vamos a mirarlo. A ver, me han dado un huevo, vamos a ver... ¡Mágico! ¡Oh! Me puede tocar una mascota rara, épica o legendaria. Dios, ¿en serio? ¿Me han dado un huevo mágico? O sea, eso es bastante bueno. Pero bueno, chicos, vamos a jugar. Atentos, ¿dónde vamos a jugar para ganar? Pues me voy a ir primero, tranquilos, que luego, chicos, si votáis mucho este vídeo, os voy a traer algo que todavía no he visto. Es algo para mí muy nuevo y que tengo muchas ganas de ver, que es el parque temático, terrorífico. Y también os traeré en otro vídeo, chicos, Isla Calabaza, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a jugar, a ver, vamos a jugar aquí. Simplemente, chicos, para ganar. Simplemente quiero ganar una partidita y quiero ver qué mascota me toca. Es que tengo muchísimas ganas, en serio, ¿eh? Es que tengo unas ganas, en serio. Quiero que me toque el perro estaría guay, porque como tengo un perro le puedo llamar Ñam. Sería épico, ¿eh? Vale, vamos a matar a la gente. Aquí estamos. ¡Me ha matado a mí! ¡Perfecto! Comenzamos fenomenal. ¡Madre mía! Comenzamos muy mal, ¿eh? Pero bueno. Venga, venga, muere, 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 muere. Que necesito todas las muertes posibles, por favor. ¡Muere! ¡Muere! ¡Uh! Vale, 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 vale. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. ¿Cuál qué posición voy? Voy en tercera posición. Vale, de momento vamos bien. Y quedan, pero quedan poquitos minutos. O sea, queda un minuto 50 segundos. Vale, tío, ¿dónde voy? Mira, fijaos, un truquito, chicos. Salto aquí, llego. Ese tío tiene un hacha, ¿eh? Ten mucho cuidado que nos revienta. Y ese tiene una motosierra. Madre mía, el de la motosierra, tío. El de la motosierra no muere, ¿eh? Me cago en todo. Venga, va. Vamos a intentar causar aquí las mayores muertes posibles. Porque es que, claro, si no gano, chicos, si no quedo en primera posición, creo, no me cuenta y no me van a dar lo que yo quiero, que es el huevo. O sea, es que estoy jugando para eso. Quiero desbloquear el huevo. Quiero mi primera mascota, chicos. Nunca... he visto, o sea, creo que ni siquiera he visto las mascotas. Solo he visto que hay un dinosaurio, creo que era. ¡Ay! ¡Un perro! ¿Lo habéis visto? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Un gatito o algo, tío! ¿Eso qué es? ¡Dios! Que se pueden tener las mascotas en las luchas. A ver, ya lo sabía, pero nunca en mi vida había visto eso, tío. ¡Qué guapo, en serio! ¡Buah! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Madre mía, en serio. Me estoy quedando emocionado, ¿eh? Así que quiero mi propia mascota, en serio. Atentos. ¡Mira, mira, un perrito, mira! ¿Es un perro o un gato, tío? Está por ahí. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Es un gato! ¡Ay, lo he matado! ¡Qué lástima, Dios mío! ¿Lo habéis visto? Me estoy emocionando. Pues yo quiero un gato también. Quiero un gato, quiero un gato. En serio. ¡Madre mía, tío! Estoy flipando en colores, ¿eh? Está muy guapo. Vale, pues estamos a punto de ganar. Por favor, quiero ganar, tío. Necesito ganar. Quiero mi propia mascota. Por favor, lo pido, ¿eh? Venga, venga, matemos a esta peña. Vale, lo matemos. Matemos a ese. Por favor. Por favor, por favor. ¡Madre mía, tío! Que no gano, ¿eh? ¿A que no gano? De momento vamos... No, tío, por favor. Chicos, segunda posición. Creo que con la segunda posición no funciona, ¿vale? Así que faltan 9 segundos. No, tío, con la primera posición no... Con la segunda posición no gana, no falta... No, no se puede, tío. Tiene que ser con la primera. Jo, tío, creo que no se puede con la segunda. A ver, atentos. Vale, me han dado 3 copas, pero ¿qué me estás contando? Es que, claro, es complicado, ¿vale, chicos? Pero bueno... Vamos a ver si he ganado. Que va a ser que no, pero bueno. Vamos a ver si he conseguido... la victoria y puedo desbloquear la mascota, que para eso estoy jugando, y si no, pues jugaremos otra vez y básicamente es lo que estamos haciendo, chicos, que es desbloquearla. En el próximo vídeo, chicos, si lo votáis mucho, os voy a traer un nuevo... victorias restantes, tío, que me estás contando su vida. Pues nada, chicos, a jugar otra vez. Madre mía, ahora la gente se ha vuelto pro, la gente de los cuchillos, cuando siempre gano yo. Pero bueno... Vamos a ver, el caso, chicos, que votad mucho este vídeo porque luego os puedo traer un mapa nuevo que nunca he visto en Todos contra Todos, por ejemplo, o por equipos, no lo sé. Mira, tío, solo hay una persona. Esto es lo que no me gusta y, claro, si no entra más gente es aburrido, tío.
Madre mía. Lo importante es ver dónde está esa persona. Vamos a ver dónde está la persona, chicos. Atentos. Voy a subir aquí. Voy a subirme aquí. Bien. ¿Dónde estás? Mira, 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 pobrecito. ¿Pero qué haces? Que soy Spider-Man. Voy y te ataco. Atentos. ¡Lo que acabo de hacer, chaval! Atentos, chicos. Voy a ser el Assassin's Creed de este juego. Atentos. Mira, mira, mira. Me escondo en las paredes. Giro desde lo alto y ¡boom! Les caigo por la espalda y me los cargo a todos. ¡Hostia! No, pero que está funcionando, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Cómo he hecho eso? O sea, estoy siendo todo un pro, ¿eh? De este juego. Atentos. Soy como el Assassin's. ¡Salto! ¡Uah! ¡Hostia! Que he hecho mal. Quería haberlo hecho más épico, pero no ha podido ser. ¡Salto! Me subo a las paredes como el Assassin's. Vale, chicos, vamos a irnos allá. ¡Ahí estamos! Y ahora... ¡Oh, oh, oh, oh! Mi víctima. No me ha visto, no me ha visto. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ya! Me lo cargo por la espalda. ¡Toma, toma, 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 toma! Vale, chicos, así es como se juega. Siendo Epic, Epic Pro. Atentos. Vamos a vigilar por... Mira, 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 lo estoy viendo por allí, chicos. Vamos a hacer una jugada maestra. Atentos. Saltamos sin que nos vean y empezamos a repartir leña. Matamos a ese, matamos al otro, pillamos vida porque me están reventando. ¡Buah, tío! Está... Jugar como si fueras Assassin's está muy épico, ¿eh? Está muy guay. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver... Es que antes no podía hacerlo, chicos, porque tenía unas botas que no daban doble salto, pero ahora fijaos, hago así, shup, shup. Y mira, mira, podemos mirar así. Dios, cómo me estoy viciando, chaval. Qué viciada me estoy metiendo. Mira, ha respawnado uno ahí. Pues yo tranquilo que cojo y te mato. Me subo aquí arriba. Mira, mira, pobrecito, no me ha visto. Va a morir, lastimita. Vale, vamos a ir quemándolo poco a poco. Buah, vale, chicos, ahora sí que gano la partida. Porque soy Assassin's, soy... ¿Cómo se dice? Ezio, se llamaba Ezio el del Assassin's, no se llamaba Assassin's. Assassin's es el juego, para el tonto. Vale. ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Una especie de dragón volador! Se parece al de Clash Royals. ¡Qué guapo, tío! No, pero yo quiero un gato, tío. Es que está muy épico. ¿Has visto el gatito? Está súper bonito, tío. Hombre, el dragón obviamente será súper épico de esos, o legendario, o como se llame. Pero no sé, tío, qué guapo el dragón, ¿eh? Y me lo he cargado como si fuera... O sea, que te ayuden en la batalla, tío. Claro, eso ya lo sabes. ¡Mira! Otro animal, hostia, qué guapo, tío. Te ayudan en la batalla, chicos, y van matando. O sea, tío, qué guapo, ¿no? Y por cierto, ¡mira, mira, mira, una serpiente! ¡Qué chulas! Chicos, lo siento, pero es que me estoy imaginando. Porque esta actualización salió ayer. Yo nunca había jugado una partida con los animales. Madre mía. Y me estoy emocionando por eso, básicamente. Porque no había jugado nunca. Y entonces es nuevo para mí, chicos. Ya sabéis que en iPhone las actualizaciones llegan más tarde. Y pues para mí es nuevo todo. Estoy quedando más emocionado que emocionado. Así que por eso, básicamente. Vamos a ver. Nos metemos allí. Hay un montón de peña. Esa peña debería morir toda entera. Vamos a intentar matarla. Hacer dobles muertes, ahí estamos. Vamos en primera posición, chicos. Ahora no podemos perder, ¿eh? Porque si no ganamos, me voy a quedar sin mascota. Y yo quiero mi propia mascota, atentos. Uf. Vale, 25 copas. Estamos subiendo bastante en la arena, ¿eh? Y eso que es en la liga, y eso que ya estoy a tope. Bueno, chicos, llegó la hora de descubrir cuál es mi primera mascota en Pixel Gun. La primera mascota que voy a tener, chicos, será, atentos, ¿os imagináis que no se puede abrir el huevo ahora? ¿Que tienes que ganar y esperar un montón de horas? Buah, sería tan raro. ¡No, no, no! Atentos, ay madre mía, eclosionar. Vale, estoy preparado, chicos, ¿eh? Contad conmigo. 3, 2, 1, ya. Por favor, please. ¡Ay, mi perrito! Yo sabía que iba a ser un perro, tío. ¿Le puedo poner un nombre? Chicos, vamos a llamar a este perrito. Lo vamos a llamar Ñam. Y ahora diréis, muchos de vosotros que no me conocéis porque sois nuevos en el canal, diréis, ¿por qué Ñam? ¿Cómo? Hostia, que se me ha ido la cabeza. Ñam, ahora sí. ¿Por qué Ñam? Bueno, pues porque tengo un perrito. ¿Por qué no sale la N? ¿Por qué no sale? Chicos, una preguntita. Así, simple, ¿vale? ¿Por qué no sale la Ñ ahora? La Ñ mayúscula en este juego. Bueno, lo llamo Ñam, chicos, porque tengo un perrito que se llama Ñam. Lo podéis ver si queréis, de hecho, en la lista de reproducción donde dice blogs. Ahí tenéis un montón de blogs donde sale mi perro. Así que ahí podéis ver, conseguir una mascota. Vamos a darle aquí. Y ya tenemos equipado a Ñam, mi primera mascota, chicos, en Pixel Gun. Sé que no ha sido una cosa súper legendaria, súper chula, increíble y súper épica.
Pero, joder, está guay, me gusta. Y tranquilos, porque tenemos dentro de 2 días, chicos, un nuevo huevo y de ahí puede salir algo súper épico. Así que tranquilos, que vamos a explotar un montón de huevos. De hecho, me gustaría hacer un abriendo huevos en Pixelgun. Así que, vale, vale. Es posible que haga un abriendo huevos cuando tenga, como por ejemplo, 10 huevos. Estaría guay. Así que nada, chicos. Otra cosita que no sé es esto: renombrar, mejorar, sin puntos. Tengo que hacer puntos para poder mejorarlo, ¿no? Bien, vale. Y, hostia, Ñam, tío, qué guapo, chicos. Mi primera mascota en Pixelgun. Votad mucho el vídeo, en serio, porque os voy a traer después, si lo votáis mucho, os traeré rápidamente un vídeo, chicos, donde muestre un nuevo mapa, ¿vale? Mi reacción, porque nunca lo he visto, y donde podemos llevar a nuestra mascota por primera vez al campo de batalla. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Por cierto, luego os diré una cosa muy fuerte que ha pasado en este juego, que os vais a quedar flipaos y que puede perjudicar un poquito, pero no pasa nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Madre mía, mi perro.